El cantautor extremeño Nando Juglar presentaba esta semana en el Hotel Oasis su último trabajo discográfico titulado Los poetas de Nando, en el que rinde homenaje a una veintena de poetas extremeños, 10 de la provincia de Cáceres y otros 10 de la provincia de Badajoz. En el acto, Nando estuvo acompañado por el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y por el cronista oficial de Jerez de los Caballeros, Feliciano Correa, quien destacó su amplia trayectoria musical y el hecho de que haya llevado el nombre de Extremadura por muchos lugares del mundo. Lo que se trata es de, hombre, de promocionar a este personaje, que es Nando Juglar, que ha recorrido medio mundo, o casi todo el mundo, que ha llevado la música, que ha llevado el nombre de Extremadura, y que incluso cuando tuvo dificultades por un tema de sordera y tal, pues siguió trabajando. Y eso es el apoyo que hoy le prestamos, un apoyo moral, porque ni Juan Carlos ni yo somos especialistas en estas cuestiones, ¿verdad? Pero estamos aquí y él nos ha elegido, pues a los dos, cada uno aportaremos alguna idea y sobre todo él está encantado y yo creo que la gente lo pasará bien porque él ha montado un espectáculo en base a este último disco suyo con poetas extremeños y ahí es donde está lo que tú dices del lazo de la música con la cultura, de tal manera que estamos hablando de cosas de la tierra. Feliciano Correa participó en el acto con la lectura de varios poemas, entre ellos uno muy hermoso titulado La estrella del jerezano Luis González Vilmenot, a quien Nando Juglar rinde también tributo en su último proyecto. Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Ibarra habló de la amistad que le une al cantautor extremeño y en esta cita también destacó la obra del poeta Jesús Delgado Balondo y el canto que hace en su obra El río Guadiana, un espacio vital para él. Que dentro de un charco de agua cayó una noche una estrella. Y allí se quedó atrapada. Sin medida caía el agua y el viento en veloces ráfagas. Aullaba tras de las nubes sin conseguir alcanzarlas. Dejando ver una luna igual que un botón de nácar. Me arrodillé junto al charco y con las manos heladas intenté coger la estrella. Pero siempre se escapaba. En mi ilusión infantil quería llevármela a casa para dársela a mi madre que se hiciera una medalla. Jesús Delgado Balondo era un hombre, lo conocía porque éramos paisanos, conozco mucho también a sus hijos, era un hombre discreto y no era nada excéntrico. Ayer me preguntaba a mi mujer que si lo había conocido, que sí, digo, no parecía poeta, no era nada, no era excéntrico, era un tipo normal, no, era discreto. Nando Juglar es exactamente la misma cosa. Es un hombre discreto, sin excentricidades, sin llamar la atención excesivamente y haciendo su trabajo. Dos hombres, además, aquejados, como hemos visto por Nando Juglar, de una enfermedad. Jesús Delgado Balondo, una polio, y Nando Juglar, una sordera, que además. Sordera, pero se ha puesto de manifiesto con el vídeo que hemos visto a gran volumen para que él pudiera escucharlo. Y esa enfermedad de uno y de otro hace que se cumpla y sea realidad la frase que dijo Delgado Balondo cuando dijo que un hombre que no ha pasado por el sutilísimo tamiz del dolor es un hombre que tiene un espíritu sin cultivar. Nando Juglar interpretó finalmente varios temas de su trabajo Los poetas de Nando. Tras agradecer el apoyo del Hotel Oasis del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, representado en el acto por la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez, y el concejal de Juventud, José Javier de la Cruz, además de la presencia de todos los asistentes, entre los que se encontraban numerosos amigos. A todos dedicó su actuación, de la que también formaron parte algunas de las canciones que han marcado su carrera musical. Los poetas de Nando es precisamente la presentación de este último disco que ha sacado él hoy y que son 10 poetas de Badajoz y 10 poetas de Cáceres. Y el acto consiste en presentar algunas canciones que cantaré, que se presentarán unos vídeos y que espero que pasemos un ratito diferente, un rato agradable. Son todas autores extremeños, es un homenaje a los poetas extremeños, unos que viven todavía y otros que no, pero que yo he tenido el atrevimiento de ponerle música, sobre todo pues, con mucho cariño, y espero que a la gente le guste. Y a la madre que no tenga olvidos, el hombre es la huella que ha pasado, dejando su pisada del camino.
siempre errante.